semana en Ecuador Te Quiero Ver de Noticias celebramos el rol de la mujer rural. La pandemia destapó muchísimas realidades acerca de la vida rural familiar y de cuánto pesa en los hombros de estas mujeres. La mujer rural no solamente tiene entre sus responsabilidades las labores domésticas, el cuidado de los niños o la cocina, sino que en muchos casos tiene que ser la médica, la profesora, a la que no tiene acceso por las condiciones en las que vive. La mujer rural es la que lleva dentro de sus hombros la estabilidad de la familia, del núcleo de las personas en la agricultura. Es más, se cree que el primer ser humano agricultor fue una mujer y definitivamente no lo dudamos. Un estudio reporta que un esqueleto encontrado se puede reconocer como el primer agricultor de la humanidad. Esta es una mujer de aproximadamente 20 años. No nos queda duda de que la importancia de la mujer en la ruralidad y en la agricultura es trascendental. Felicitamos a aquellas mujeres que desde el agro luchan por llevar nuestro sustento a la mesa y por mantener a sus familias sanas y felices. Nos llegan reportes de un caso muy extraño en la playa de Punta Carnero. Nos llegan reportes y videos aficionados en los cuales encuentran un olor muy fuerte en las olas del mar de Punta Carnero y manchas de brea a lo largo de la playa. Debemos recordar que la playa de Punta Carnero no es un balneario como lo hemos creído durante mucho tiempo, sino que es parte de un área protegida. Esta área protegida es la Reserva de Reproducción de Fauna Marino-Costera La Puntilla de Santa Elena. En esta playa podemos encontrar no solamente nidos de tortugas, sino también refugios para aves marinas y mamíferos acuáticos como las ballenas jorobadas o los delfines que transitan por ahí. Debemos disfrutar de esta playa con una responsabilidad absoluta, sabiendo que estamos compartiendo un ecosistema con otras especies muy importantes para nuestra salud como humanidad. La playa de Punta Carnero los recibe con las manos abiertas, pero espera que no dejemos nada más que nuestras huellas. Las imágenes que podemos ver acerca de las manchas de brea preocupan no solamente a activistas, sino también a las personas que laboran en la playa. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunas de las personas y nos comentaban que no habían visto en muchísimos años y nunca, según otros reportes, las manchas de brea que podemos observar en Punta Carnero. La brea tiene dos maneras en las cuales puede llegar a la playa. La primera es que de forma natural hayan pozos de brea de los cuales este hidrocarburo se filtra a través del suelo y sale a la tierra, flota a través del mar y las mareas lo llevan a la playa, o lo más probable en el caso de Punta Carnero que sea el derrame de algún barco. Incentivamos a que el MAE nos reporte y nos diga cuál es el responsable o cuáles son de dónde es la fuente de la que se puede recibir este tipo de contaminación que es muy peligrosa para la vida marina y atenta contra este tipo de lugares protegidos. Esta vez, para terminar con un tip en Ecuador Te Quiero Verde, les traemos una especie nativa que tiene un potencial económico enorme. El culantro nativo se diferencia del cilantro tradicional que tenemos porque es cultivable en nuestra zona y no ha sido reproducido de la manera que el cilantro tradicional ha sido reproducido. Con esto quiere decir que su genética está prácticamente intacta y tiene muchos beneficios medicinales. El culantro nativo se conoce con su nombre en latín como Eringen fetidum. Fetidum en latín normalmente quiere decir que tiene un fuerte olor. El culantro nativo lo podemos encontrar en cualquier zona de la costa de Ecuador cercana a zonas de cascadas o zonas húmedas. Es de muy fácil cultivo y les puede dar semillas 2 a 3 veces al año, mediante las cuales pueden mantener su stock de culantro nativo durante todo el año. Los invitamos a probar esta planta nativa, deliciosa y con un alto potencial económico, el culantro nativo. Con este dato nos despedimos en este Ecuador Te Quiero Verde Noticias y los esperamos en una próxima ocasión.